Los jubilados y pensionados, Pampa querido, ya se habían retirado una vez que hicieron ese abrazo simbólico, pero quedaron algunos, ¿sí? Las personas que estaban aquí en el frente de organizaciones sociales, frente al Congreso de la Nación, un acto que comenzó a las 9 de la mañana, ya se están desmembrando, están desarmando, pero bueno, estamos con algunos dirigentes del frente de Darío Santillán, ¿tu nombre? Orlando Agüero. Orlando, ¿por qué están acá? Contanos. Instalamos hoy la carpa de lucha contra el hambre para visibilizar la situación que se vive en los barrios, sobre todo aquí en el conurbano bonaerense, en donde numerosos compañeros y compañeras producen, hacen trabajos para subsistir día a día y mantienen de esa manera las ollas populares, los comedores y los merenderos, a pesar de que el gobierno ha escondido 5.000 toneladas de comida y que no las ha entregado durante todo este tiempo y sigue todavía en la tesitura de no entregarlo. Nosotros no solo venimos a denunciar eso, sino que venimos a mostrar que las familias en los barrios trabajan denodadamente para que el alimento esté presente en las casas de las familias más vulnerables del conurbano. Fernando, ¿qué es un comedor sin alimentos? ¿Es una familia sin comer durante varios días? Imagínense que hay un 55% de pobreza en la sociedad, un 17% de indigencia, o sea que en los barrios, sobre todo en el conurbano bonaerense, se puede observar que la inexistencia de comedores o comedores sin alimento es el plato de comida que le falta a familias y familias, y que nosotros organizadamente tratamos de suplir eso, ¿no? Pero además de suplir eso, lo que hacemos es luchar y denunciar la falta de alimentos en los comedores. Porque se da una lógica, ¿no? Cuando hay más desocupación, más achique con respecto al trabajo, más comedores se necesitan, más alimentos se necesitan, porque más gente va a requerir estos alimentos. Era lógico que tenga que haber, para un plan de ajuste de las características que lleva adelante el gobierno de Milei, la formación de un colchón de contención social. Ese colchón de contención social no ha existido hoy en la Argentina, pero sí ha existido el ajuste brutal contra lo que él denomina que es la casta, pareciera que somos los trabajadores y los sectores más pobres de la sociedad. Entonces, la inexistencia de ese colchón social hace de que se sienta cada día más la situación de hambre en todos los barrios, o sea que hay familias que directamente hay días que no comen, y eso es verdaderamente terrible a los ojos de cualquier persona de bien que recorre las calles del conurbano. Rodo, sí, hablando de comida, justo atrás del entrevistado hay un muchacho comiendo de una vianda, evidentemente se la dieron por ahí. ¿Hay una especie de comedor? ¿Alguien estaba dando comida en la zona? Claro, no, porque, Mati, vamos a mostrar. Hay gazebos que las organizaciones sociales armaron una vez que terminó el acto. Le están dando de comer a los mismos manifestantes, así, ¿no? Así es, se armó una olla popular para que la gente que vino a presenciar esta visibilización que hicimos de los trabajos en los barrios se pueda ir con un plato de comida a las casas. También se repartieron tortas fritas y mate cocidos para alimentar, pero además como un símbolo de lo que significa tener hambre en la Argentina, en donde cuando el gobierno dice, pero esto es yerba de mala calidad, nosotros decimos que eso verdaderamente hace la diferencia, tener un mate cocido y una torta frita en el estómago, hace la diferencia entre tener hambre y tener algo por lo menos para solventar el momento. ¿Faltan políticas públicas o le falta sensibilidad al gobierno? Ambas dos. Ambas dos. Faltan políticas públicas y este gobierno es un gobierno verdaderamente insensible, y por eso nosotros en el acto que acabamos de hacer decimos de que a este gobierno no le vamos a pedir nada, porque la realidad es que desde que asumió nunca nos atendió. Nos hace responsables de la situación de la pobreza en la Argentina, cuando en realidad la situación de pobreza que se vive en el país es por la falta de trabajo y por falta de políticas de crecimiento en cuanto al trabajo genuino para que la gente pueda trabajar y solventarse. No hay esa clase de inversión en la Argentina, se cortó la obra pública, se cortaron todas las instancias que podrían haber generado trabajo real para las personas de los barrios. Entonces decimos de que acá no solamente son insensibles, sino que tienen un proyecto político que es absolutamente contrario a los intereses de las grandes mayorías populares. Y analizándolo con los alimentos, ¿qué crees vos? ¿Es inoperancia o es adrede? Y es, por un lado, es inoperancia, porque hay un gobierno hoy que han renunciado por lo menos 35 de los funcionarios que llevaban adelante las políticas de este gobierno.
Pero además hay una insensibilidad porque, por lo que te decía recién, porque hay un proyecto político de favorecer a un sector de la sociedad solamente, que son los sectores del capital concentrado, y de llevar adelante una política de beneficio a las grandes potencias internacionales, como son los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel. Terminaron acá, ¿no? Terminamos acá y la vamos a instalar seguramente esta carpa de lucha contra el hambre, seguramente en la semana que viene, en el marco también de lo que va a ser el tratamiento de la ley de bases. Orlando, muchas gracias. Igualmente. Gracias, Rodo. Bueno, Pampa. Completísimo, como siempre. Abrazo enorme. Dale. Abrazo, Rodo Pampa. Morel, trabajando ahí en la zona de Congreso. Vamos a compartir esta foto. Es raro, sí. Hacía mucho que la Iglesia no se manifestaba con un mensaje tan fuerte. Y ahora vamos a ver, y vamos a hablar con Néstor, con Ernesto, con Nati, con los invitados, ¿qué hay detrás de esta foto? La foto es esta. Acá la tenemos en pantalla gigante. Este es el lugar, el espacio que está entre bancos en la Catedral porteña, donde se montó una mesa enorme que termina casi en el altar con un montón de gente comiendo. Sí. Ese era un día que de no mucho... son indigentes, ¿eh? No son indigentes. Es gente que necesita no que comer, gente, ¿no? No, no. Y hay, sí, algunos, hay mucha gente hay una comunicación, un comunicado. Bueno, de pará, por eso, pará. Que no habla sobre esa foto. No nos adelantemos, digo. Esta foto, que obviamente cayó muy mal en el gobierno porque salieron al unísono funcionarios y el famoso periodismo militante que tanto criticaron, a pegarle a la Iglesia. ¿Qué es esta foto? ¿Qué hay detrás de esta foto, Ernesto? Bueno, ahí lo que ves, eso se llama, en la Iglesia se llama nave central. Sí, Para que no sean tan herejes los muchachos. Alguna vez para que no los expulsen de la Iglesia. Eso se llama nave central. En la nave central de la Iglesia, lo que vos ves ahí es una gran mesa, que le hizo, obviamente, el arzobispo García Cuerva, que determinó, bueno, alimentar a los pobres, como dice el Evangelio. Sí. ¿Y por qué? Porque básicamente muchos alimentos que había previsto la Iglesia Católica para repartir no estaban llegando. Esto es una vieja discusión. El gobierno nacional le dio correctamente parte de los fondos que tenía que tener. Bien, pero esta gente son agentes de la pastoral, sí, la pastoral que social. Acompañan sí, sí. A los indigentes. Claro, la gente de la pastoral social. O sea, el primero que ve esta foto dice, mirá, hasta la catedral, la iglesia, el episcopado le dan de comer a los hace indigentes. Hace años que lo Esto hacen, Esto lo hacen ¿no? hace años. Hace años. El gobierno si también la vio, si no, no hubieran salido a lo que la diferencia, la diferencia que hubo acá... No, la diferencia es que... No, la diferencia es que esta mesa generalmente se arma afuera de la catedral, claro. ¿Sí? ¿Sí? Y esta vez se armó adentro. Por el frío. Calculo yo que en los primeros días de la semana, a mí me llegó esta foto el día martes, ¿sí? Recién ayer empezó a trascender un poco más, por lo cual calculo que fue entre lunes y martes a la noche que sí hizo frío. El lunes a la noche fue el día más frío del año, ¿sí? O sea, hizo mucho frío. Sí. Yo calculo que por eso es que trasladaron, como en un momento también se habían puesto debajo de lo que es el techo de la catedral de la parte de afuera, sí, por ejemplo, cuando llueve. Me parece que esta es una foto. Vamos a intentar entender la película. El primero que habló de esto fue el monseñor Ojea. Sí. Dijo, pidió que entreguen los alimentos. Esto lo dijo hace casi un mes. Sí. Después de esto, García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, también se manifestó al respecto. Luego de esto, García, otro arzobispo muy importante en la Argentina. Terminando con el Papa Francisco, hablando el día, creo que el lunes, diciendo que los liberales se olvidan del sentido de justicia social, que está muy relacionado con lo que son, con lo que es el Evangelio y con lo que es la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué recuerdo esto? Porque hay que ver toda la película. Sí. En el medio de todo eso, el gobierno decide darle repartir alimentos a una organización minoritaria de la Iglesia. Exacto. Sí, y en el medio de esto, el fallo en contra del gobierno, que es rarísimo, pero pasó ayer. Hacemos una pequeña tanda, Lili, y seguimos con más Siempre Noticias hasta las 15, como siempre. Dale. Exactamente, un ratito nada más.